Amigos, bienvenidos a otro video más. Hoy en esta ocasión me encuentro en la comunidad de San Esteban Atlauca. Hoy se está festejando aquí la fiesta patronal en honor a San Esteban. Pues hoy me hicieron la invitación, amigos, aquí los amigos, camaradas acá de este bello municipio de San Esteban Atlauca. Vamos a continuar, amigos. Saludos a todos los que ven este video. Saludos ahí para mis amigos ahí de la comunidad de Doyonoyugia, Atlauca, de ahí de Doyocoyo, de otras agencias aquí de San Esteban Atlauca, amigos. Saludos ahí para mi buen amigo Modesto Velasco, ahí Sabás Riaño, ahí para mi buen amigo el Terry, Juventud Mixteco. Saludos, amigos, saludos. Pues vamos a continuar, amigos. Ahí están repartiendo el tepache. ¡Arriba San Esteban! Pues así está la fiesta aquí en San Esteban, amigos, en honor a San Esteban, ya que pues es el primero y el 2 de agosto, amigos. Pues así se vive esta fiesta patronal. Thank you.
amigos. Aquí ya los conocidos, aquí los amigos. Ya me invitaron el tepache, amigos. Pero vamos a tomar, vamos a probarlo nada más porque pues aquí estas bebidas se respetan, amigos. Pues vamos a probar un poquito nada más, para convivir aquí con los amigos de San Esteban Atatlauca. Ya que pues en esta ocasión es la fiesta patronal aquí de San Esteban Atatlauca 2023, en honor al santo patrón San Esteban, amigos. Pues así, vamos a probar un poquito del tepache. Dicen que es de caña. Vamos a probar un poquito, vamos a tomarlo con mucho respeto, amigos. Continuamos. Aquí me encuentro a buen amigo César. Salud, César. Saludcita. Saludcita. Salud, César. Vas aquí a tomar tepachito aquí con el buen amigo César. Aquí andamos. A ver, César, unas palabras que quieras decir. Aquí andamos, aquí en San Esteban Atatlauca, en su fiesta, que son sus tradiciones. Aquí en San Esteban Atatlauca, estamos aquí dando unas vueltas. Estar persiguiendo el sandito de San Esteban Atatlauca. Aquí estamos conviviendo la gente de San Esteban Atatlauca, pura gente de ambiente aquí en San Esteban Atatlauca. Y arriba Oaxaca, sí señor. Saludcita a mi compa Chuy. Salud, amigo, pues ahí están las palabras del buen amigo César, mejor conocido como el hijo del Margarito o del único mixteco. Ahí andamos. No, ahí anda. El hijo pródigo de Margarito, ¿no? Pues continuamos, amigos. Como vemos, amigos, ahí va el carro alegórico, ahí va el patrón de este municipio de San Esteban Atatlauca, y pues aquí van los vecinos y acompañantes de o representantes de otras agencias de San Esteban. Y pues aquí vamos, amigos. Vamos aquí acompañándolos, grabando un poco aquí de lo que se vive en esta, pues en esta procesión o en sí, en esta procesión, amigos, este desfile. Ya que
Aquí vienen amigos de otras agencias de la comunidad de Ndoyonoyuki. No veo de qué otras agencias vienen por acá, amigo. Pues vienen varios amigos, más que pues no conozco a todos, pero. ¿Usted de qué agencia es, tía? ¿De qué agencia es? Soy de la comunidad de Toyocoyo, pero tengo un cargo aquí en el municipio. Ah, ¿cómo? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Daisy Quiroz Bautista. Y este año vamos a tener que participar 3 años. Uh-huh. Me dieron la comisión de la regiduría de educación. Órale. Muy bien, pues ahí está la señora Daisy, ya que ella es regidora de educación y es de Ndoyocoyo, de la comunidad de Ndoyocoyo, amigo. Ah, donde viene la banda. ¿Ana? ¿De dónde es la banda San Isidro? Ah, ok, de ahí merito es la regidora, amigos. Gracias, gracias. Isidro. Así es, amigos. ¡Escucha su grito de los borrachos! No, no hay borrachos todavía, amigos. Todavía falta que haya borrachos. Todavía estamos sobrios. ¿Lo puedo recargar? ¿Es agua o tepache? Sí, agua. Ahí está. Pues, amigos, aquí ya llegamos, hicimos una parada. Están repartiendo agua y unos tacos, amigos. Bueno, amigos, pues como vemos, ahorita van a repartir un taquito y un vasito de agua, amigos. Un vasito de agua. Pero ya. Pues como pueden ver, amigos, aquí las tías están preparando los tacos para repartirlo a todos los que vienen en el desfile. Aquí estamos aquí al lado está el panteón municipal. Y pues aquí hay un lugar especial para preparar la comida y todo eso, amigos. Ahí está. Un taquito de arroz con salsa y huevo hervido, amigos. Tarde a todos, se les invita un buen taco aquí adentro de la galera, les damos un bonito saludo a todos los que nos vinieron persiguiendo, y pues ahora sí que provechito a todos, provecho, más que nada un provechito. Pues ahí están las palabras del mayordomo 2023, amigo. Panchito. Un saludo para él. Ándale. Bonita tarde aquí al señor presidente de Atatlaucan. Les deseamos un buen almuerzo. Qué bueno que nos vinieron consiguiendo sobre la calenda. Ahora sí que aquí en el pueblo se hace un bonito desfile. Y...
y un saludo a toda la gente que nos anda viendo. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es José Daniel Pado Pisa. Mayordomo 2023. Mayordomo 2023. Así es, amigos, pues ahí están las palabras del Mayordomo 2023. Aquí tenemos al presidente municipal de San Esteban Atatlauca. ¿Cuál es su nombre, presidente? Mi nombre es José Ángel García Sandoval, presidente municipal de San Esteban Atatlauca. Ok, ¿cómo ve el desfile? ¿Cómo? Bueno, yo soy nuevo acá, me invitaron y pues venimos aquí. Ahora sí, acudimos aquí a la invitación. ¿De aquí qué sigue, presidente? Pues pues aquí es el punto intermedio donde nosotros, con los mayordomos y todos los compañeros autoridades, tanto agraria como el honorable ayuntamiento, autoridades auxiliares y público que nos acompaña, pues el día de hoy estamos haciendo un punto intermedio para recibir un taquito que ofrece los mayordomos. Y después de aquí ya vamos a volver a partir hasta llegar a la iglesia para el resguardo del santo patrón San Esteban. Ok, muy bien. ¿Y de ahí qué más sigue? ¿Baile o qué sigue? Después de ahí, llegando, pues también, enfrente de la iglesia, en el atrio, pues vamos a echar un baile con la banda y con los mayordomos. Y de ahí, más tarde, viene lo que es una misa. Y posteriormente fuegos artificiales y en la noche grandioso baile para ahora sí en honor a santo patrón San Esteban. Ok, para cerrar con broche de oro. Exactamente, okay. Saludo. Pues gracias presidente. ¿Cuál es su nombre usted? A ver, se va a caer el toro. Mi nombre es Artemio Hernández Bautista, regidor de cultura del municipio de San Esteban Atatlauca. Ah, muy bien. Cuéntenos un poquito aquí de las tradiciones aquí de este bonito pueblo. Bueno, nuestro municipio, año con año, desde el 29 de julio al 3 de agosto, tenemos nuestra fiesta patronal, en donde se realizan diferentes actividades. Y el día 2, normalmente se realiza la calenta, en donde participan los 5 mayordomos que existen en la cabecera municipal, conjuntamente con las autoridades, como ya lo comentó nuestro compañero presidente, en donde se trata de convivir entre autoridad, mayordomo y vecinos que nos acompañan. Uh-huh. Nuestro pueblo está caracterizado por tener diferentes variedades, uh-huh, música, danza, gastronomía, artesanía, cultura. Tenemos mucha riqueza natural. Entonces, el día de hoy es una muestra más que nosotros como pueblo, esta es la convivencia. La convivencia entre hermanos, entre vecinos, entre pueblos. Ok. Muy bien, ¿regidor de qué? De cultura. De cultura. Pues muchas gracias. Vamos a continuar, ahorita vamos a disfrutar de un taquito, de un agua, de un tepache y de un mezcal, ¿no? Exactamente, bueno, así que por parte de los mayordomos nos ofrecen este pequeño refrigerio y pues están invitados cordialmente como diferentes actividades que ya están programados y pues cordialmente invitados todos. Ok, pues gracias regidor, gracias, ¿eh? Saludos. Saludos, pues continuamos amigos, continuamos ahí, ya escucharon las palabras del presidente municipal, del regidor de cultura, de la regidora de educación, amigos, pues aquí estamos disfrutando de un taco, ya posteriormente de aquí pues nos trasladaremos a la cabecera municipal y de ahí pues la banda va a seguir tocando, amigos, para disfrutar de un pequeño baile ahí en el atrio de la iglesia, amigos. Pues como vemos, amigos, amigas, aquí tenemos al comisariado de bienes comunales. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Noé Bautista Barrios. Soy presidente del comisariado de bienes comunales de este núcleo agrario de San Esteban Atatlauca. Cuéntenos un poco acerca de la fiesta patronal. Sí, mire, ahora sí que Atatlauca está de fiesta a partir del día 29, 30 de julio, 31 de julio. Primero, 2, que estamos el día de hoy, hasta el 3. Atatlauca está de fiesta, créame que ahorita hay participación de los mayordomos, hay participación
autoridades, tanto municipales como agrarias, estamos en conjunto trabajando. Y así mismo también las autoridades auxiliares que están acompañándonos y la banda de música de nuestro pueblo. Ok, pues mira, gracias, gracias. Ahorita vemos presidente de Bienes Comunales, ahí tuvimos las palabras del presidente de Bienes Comunales. Gracias. Vamos a continuar aquí con el buen amigo. Ahorita dice, ahorita. Pues amigos, pues aquí vamos a seguir grabando. Después de un taquito, después de un tepachito, después de unas aguas frescas y después de un buen mezcal, sigue la fiesta, amigos. Ahorita siguen aquí ya los mayordomos, los que vienen acompañando aquí en la calenda. Ahorita ya se pusieron a bailar, amigos. Ahí está el presidente municipal y el presidente de Bienes Comunales. Disfrutando del baile de la música de San Isidro. La banda San Isidro. Se encuentran ahí en Estados Unidos, ahí en el estado de Norte Carolina, de Sur Carolina, ahí en Atlanta, Georgia. Ahí le mando un saludo especial a mi buen amigo Margarito de Legado Mixteco, amigos. Saludos, amigos, por ahí, donde quiera que te encuentres, ahí al buen amigo Sabás, ya que él se encuentra ahí en Norte Carolina. Ahí al buen amigo Chaparro, al Ismael. Saludos, amigo. A saludar también ahí al buen amigo Modesto Velasco. Ahí que se encuentra ahí en Indiana, me parece que en Indiana. Y pues así, saludar a todos los amigos de aquí de San Esteban Atatlauca que se encuentran ahí en Estados Unidos. Ya que ellos pues ponen también su granito de arena para que esta fiesta patronal se lleve a cabo, amigos.
máximo. Ha sentado ahí. ¡Viva Máximo! Lo vi así, estaba así del caminero donde yo vengo. No, madre. Ya a las 7 de la noche. Thank you.
Amigos, como pueden ver, pues ya el santito ya fue aquí. Amigos, amigas, pues como pueden ver, el santito ya llegó aquí a la iglesia. Ya ahorita pues nada más va a ser el baile con la música de San Isidro, la banda de San Isidro. Y ya pues posteriormente siguen los partidos, ya están los partidos y de ahí al baile, amigos. Pues vamos a continuar, vamos a grabar un poquito de aquí, de lo que hay aquí, de los puestos, de las calles de aquí de San Esteban. Vamos a grabar un poquito. Pues continuamos, amigos. Pues amigos, ya vamos a bajando aquí por las escaleras, vamos para aquí a grabar un poco de los puestos. Pues así se ve la placita aquí con los comerciantes aquí en la feria de San Esteban. Pajaparro, ven. Vamos a grabar así nada más un pequeño paneo, amigos, de los puestos. Y pues aquí vemos las letras de San Esteban Atatlauca. Ahí vemos un pino, un hongo, unos magueyes y otras figuras que pues desconozco que sean, amigos. Pues ahí están para que le echen un vistazo a las letras de San Esteban Atatlauca. Vamos a grabar un poco aquí el recorrido de aquí de lo que venden las personas de aquí de San Esteban. Estamos en el Palacio Municipal y pues aquí abajo pues vemos otros puestecitos, amigos. Ya de este lado pues vemos el kiosco, el jardín. Pues así es, amigos. Vamos a continuar, vamos a grabar un poquito los partidos. Y ahí nos vamos casa a casa, amigos, para subir el video.